Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y ahora tenemos toda una oferta para el nuevo ciclo, ahora después de las vacaciones de invierno, empezando todos el 31 o el 1 de agosto. Tenemos 5 cursos nuevos abiertos a la comunidad y bueno, para todas las personas que quieran estudiar algo corto durante este segundo semestre. ¿Por cuál querés empezar? Por auxiliar de farmacia, que es nuestro, nuestra joya, nuestra novedad. Qué bueno, ¿eh? Sí, es un curso de 5 meses que se va a dictar desde el 31 de julio al 13 de diciembre. Se cursa 2 veces a la semana nada más, los días martes y jueves, de las 16 a las 18:30 horas. ¿Y salís como auxiliar de farmacia? Claro, es un curso de capacitación propio de Cruz Roja Argentina, te entrega una certificación y la idea es un poco revisar todo lo que es la interacción, qué es lo que tiene que hacer una persona al trabajar en una farmacia, un poco facturación, recetarios médicos, todo un poco, un pantallazo general. ¿Incluyen la interpretación de la letra médica? Debería. tienen todo un módulo de lenguaje médico. Lo tratarán. Qué bueno. Así que son solamente, ¿cuántos meses dijiste? 5 meses. 5 meses, solo martes y jueves, una carga horaria que no es demasiado grande, de 16 a 18:30, martes y jueves, 5 meses, auxiliar de farmacia. Importante, pero hay más. Sí, tenemos también un curso de formación profesional, que es el de Mucama para establecimientos de salud, que te entrega una certificación avalada por el Ministerio de Educación. Ese también es de agosto a diciembre y se dicta los martes y jueves, pero a la mañana, de 8 a 12 horas. De 8 a 12, de agosto a diciembre. Exacto. Mucama para establecimientos de salud, esto incluye sanatorios, hospitales, geriátricos, clínicas, de todo. Exacto. De todo, qué bueno. Bueno, y hay otros, que algunos los conozco más y otros, este no lo tenía. Sí, bueno, nuestra oferta que ya la abrimos el primer semestre, que vendría a ser nuestros cursos de primeros auxilios emblemáticos que siempre hemos estado dando. Los próximos van a ser en el mes de septiembre, bien, se van a cursar lunes, miércoles y viernes a la noche. Después tenemos el curso de primeros auxilios psicológicos que se va a dar los sábados en agosto, que tiene que ver principalmente con estas acciones que nosotros podemos realizar frente a una persona que se encuentre emocionalmente en crisis. Correcto. Y el curso de secretariado médico, que justo hoy terminamos la camada del primer semestre y tienen su evaluación final. Y bueno, lo volvemos a repetir ahora también en el segundo semestre. Así, ¿y ese cuánto dura? Ese tiene una duración de 3 meses. 3 meses nada más, sí. Y 3 horas por semana, los miércoles. Exacto. No, la verdad que es muy bueno. Así que yo voy a repasar. Primeros auxilios tradicional, primeros auxilios psicológicos, secretariado médico, auxiliar de farmacia y Mucama para establecimientos de salud. Todos los cursos son muy cortos. Esto es muy importante y muchos con salida laboral y otros que se hacen, bueno, para estar preparados. Este de primeros auxilios creo que todos lo deberíamos hacer. Y también, ¿por qué no el de primeros auxilios psicológicos? Exactamente. La idea de los cursos en todo, siguen nuestra misma metodología. Cada curso los dictan diferentes tipos de profesionales que trabajan en el campo, que trabajan en las interacciones. Y a su vez todos tienen la connotación teórico y práctica. De que puedan trabajar, por ejemplo, con recetarios, con facturas, con el nomenclador, para que realmente puedan ir conociendo los mecanismos y sea solamente desde la teoría. Pía, recordamos entonces, ¿dónde se inscriben, dónde consultan? En San Martín 452, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 horas y de 14, de 16 a 20 horas. Bueno, amplio el horario. Sí. Ahí en la Cruz Roja, a la vuelta aquí del canal, en la calle San Martín. Pía, muchas gracias. No, por favor, ustedes. Pía Díaz Calderón, interesantes cursos.